Bueno, por razones obvias no nos estamos viendo, pero como los extraño mucho, se me ocurrió hacerles un desafío a todos mis alumnos, desde los más chiquitos hasta los más grandes. Así que vamos a cocinar. Traje una receta muy simple y muy fácil que necesitamos: un cuadrado de manteca, un poco de queso rallado en mantecoso, puse yo, puede ser el queso que tengan, un poco de harina, leche y sal. Vamos a empezar. En un bowl voy a tirar la harina. El paso es agregamos la manteca y empezamos a romper con nuestras manos toda la harina con la manteca. Bueno, como ya ven, quedó como si fuera una arena. Entonces, una vez que tenemos así, empezamos a agregarle la leche. La leche se va a agregar de a poquito y vamos a ir formando una masa. Bueno, seguimos amasando, amasando, le agregamos leche. Si llega a pasar que le ponen más leche de lo que correspondía, le pueden agregar harina. Acá forman una masa bastante blanda. A esta masa le vamos a agregar el queso. Una vez que tengamos todo mezclado, vamos a agarrar de la masa y vamos a hacer bolitas y lo vamos a poner en una asadera. Bueno, una vez que llenamos la asadera, vamos a meterlo en el horno. 15-20 minutos y listo. Bueno, y acá tenemos listos los pancitos de queso, mate y espero que nos veamos pronto, pero esto no queda acá. Ahora voy a desafiar a la profe Janina Salas para que haga una receta fácil y la comparta con sus alumnos. Besos a todos.